Santander, siempre acogedora, siempre bella, siempre marinera, se preparaba para albergar la segunda edición de su media maratón internacional. Imágenes de la Feria del Corredor donde acudían todos los atletas a recoger su dorsal. Podía ser firmado por leyendas como Chema Martínez, subcampeón de Europa de maratón, y el mismísimo Martín Fitz, campeón europeo y mundial. Ahí le vemos a Martín haciendo las delicias de todos los aficionados al atletismo y posando para esa foto de familia del proyecto Corre un kilómetro más, el fin solidario de la carrera. 3 de marzo, temperatura ideal para la práctica del atletismo de fondo y más del doble de atletas que en la edición anterior, 4.000 repartidos entre las carreras de 5 kilómetros y medio maratón, 21.097 metros. Ejercitándose, poniendo el cuerpo a tono en ese calentamiento previo a la prueba, y entre ellos algunos nombres ilustres a los que no estamos acostumbrados a ver de corto. Correré la popular, lo haré como buenamente pueda, lo importante es participar y que la gente pueda correr, que es lo que le gusta, ¿no? Yo hago lo que puedo con el poco tiempo de que dispongo y además con los viajes se me es francamente difícil, siempre me llevo la ropa cuando voy fuera, a veces la puedo utilizar y a veces no. La solidaridad de los miles de participantes se plasmaba en una placa entregada por el ayuntamiento a los organizadores de la carrera. La media maratón de Santander tiene un recorrido que es muy, tiene muchas cosas. Tiene partes llanas y tiene alguna subida, sube y baja, que si no sabes regularla te puede hacer bastante daño. Pero lo importante es que este circuito pasa por los sitios más bonitos de Santander y Santander es preciosa, solamente hay que verlo. ¿Quién mejor que el hombre que más rápido ha corrido la distancia en Europa, Fabián Roncero, para explicarnos ese trazado que, como bien decía, sirve como un verdadero paseo turístico por las calles de Santander? Transita por el Palacio de la Magdalena, el Paseo de la Pereda, la Avenida de la Reina Victoria, por el campo de fútbol del Sardinero, todas esas imágenes tradicionales que tenemos todos fijadas en la memoria cuando pensamos en la capital cántabra. Momentos previos a la salida, momentos previos al pistoletazo inicial, esa masa humana que aguardaba el comienzo para dar zancadas a toda velocidad por las calles de Santander. En las primeras posiciones, los hombres y mujeres que iban a luchar por el triunfo. Y un poquito más atrás, todos esos atletas que se sentían arropados por la organización, por ejemplo, con esos globos que veíamos, que son los que utilizan las liebres para poder hacer que todo el mundo concluya la prueba en la marca personal que se haya fijado. Las imágenes que son impresionantes, toda la calle abarrotada de gente. E impresionantes son las habilidades de estos grandes hombres del atletismo, viajando a menos de 3 minutos el kilómetro, 20 por hora. Chema Martínez, que no pudo participar en la prueba larga, el medio maratón, porque venía tocado de su reciente participación en el maratón de Sevilla, pero sí lo hizo en la prueba de 5 kilómetros y, como acostumbra, triunfando. En la media maratón, la lucha cerrada por la primera plaza entre el debutante Ichan El Amrani y Wernick Fikre. El eritreo afincado en Cantabria, que sabe lo que es ganar en citas de prestigio como Gijón y Bajo Pas, pero que sin embargo aquí, antes de llegar al kilómetro 8, perdía comba con respecto al marroquí. La dureza de algunos tramos del recorrido, el que tuvo retuvo Fabián Roncero, luchando por una plaza en el podio de la categoría de veteranos. Yesenia Centeno, la favorita entre las féminas, la única mujer que ha conseguido la victoria en el Campeonato de España de 5.000, 10.000 y media maratón. El Amrani, que se haya comandando la prueba, y Fikre luchando por no perder demasiado la estela del corredor marroquí. Yesenia, que se refugiaba en ese grupo de corredores populares para distanciarse un poquito más de su más inmediata perseguidora, la local Azara García. Y el grueso de la prueba, esos anónimos corredores populares que poco a poco iban emprendiendo el camino de regreso hacia la meta del Paseo Pereda, como lo hacía el indiscutible líder de la carrera. Y Chan El Amrani tenía entre ceja y ceja batir el récord del circuito en posesión de nada más y nada menos que Ruiz Silva, medallista olímpico, europeo y mundial, 1:02:48, y se lo iba a jugar todo en la parte final haciendo valer su velocidad. Es un hombre que tiene una marca de 3:44 en 1500. Ahí le vemos en los metros finales con todo el público volcado intentando arañar segundos al cronómetro y finalmente
conquistando no solamente la victoria, sino también por 24 segundos el récord de la prueba. Yesenia Centeno, que también se proclama ganadora. Y lo más importante, el haber corrido un kilómetro más por los más necesitados. Y ahí nace el proyecto este de Corre un Kilómetro Más, que es un proyecto que estamos llevando a cabo 7 personas de Banco Santander, todos empleados, con el capitán al frente, Martín Fitt, y en colaboración con la Cruz Roja. Y lo que estamos haciendo es recaudando fondos para ayudar a escolarizar a niños necesitados en este país y también para apoyar la formación de personas que están en desempleo de mucho tiempo, ¿no? La meta que no paraba de recibir a cientos y cientos de corredores populares. Este año ha sido un poco la consolidación de ese proyecto, ha sido un paso más. Este año había casi el doble de runners, 4.000 personas corriendo, y encima había una causa solidaria detrás, ¿no? Corre un kilómetro más, que al final estás colaborando, estás ayudando. Yo creo que eso para el runner es un estímulo más para intentar correr y que ese correr sea mucho más placentero y que le haga pelear por conseguir ese objetivo. Y el gran capitán. Hoy he estado aquí con más de 4.000 participantes y estoy contento y feliz por haber celebrado aquí mi cumpleaños y sobre todo por estar en esta segunda edición de la Media Maratón de Santander. Estoy contento, ¿no? A mí me hubiera gustado, pues como siempre, ¿no? Ese chip de la alta competición, el estar con los mejores, el estar con Fabián Roncero, que más o menos es de mi misma edad, luchar con él. Pero bueno, estoy contento porque de no poder hacer ni un kilómetro más, he podido hacer 21 kilómetros. Eso es contento. 50 años cumplía el hombre que revolucionó para siempre el maratón español. Podio de la categoría femenina con Yesenia Centeno al frente. Y la categoría masculina, con el gran triunfador de la prueba, Elan Rani, acompañado de Firkre y de Sergeyev. Y el cheque de Corre un Kilómetro Más, la aportación solidaria Cruz Roja, que esperemos tenga muchos más ceros el año que viene.